Te saludo nuevamente. Bienvenido. Una de las grandes voces actuales de la Argentina, recién lo escuchamos. Es sorprendente el registro que tenés, ¿no? Se habla mucho de eso, de esa voz colgada ahí de un hilo, ¿no? Realmente estupendo lo que haces. Bueno, venís a presentar Tiempo y Silencio, es el disco, ¿no? Nuevo disco, sí. Después de 10 años que salió el primero, este disco me reencuentra con mi infancia, con los pueblos pequeños de donde soy nacido. ¿Sos de Maipú? De Maipú. ¿Cuál es el gentilicio de Maipú? Maipuenses. Bueno, es un trabajo muy especial porque de algún modo recupero la herencia de la música de los autores que me emocionan, como Violeta Parra de Chile, Atahualpa Yupanqui, por supuesto, Víctor Jara, también chileno. León, por supuesto. Sí. Bueno, es un poco, coincidimos con Gustavo Santaolalla, que es mi productor, bucear en nuestra raíz, en la identidad, profundizar ahí. Y bueno, tratar de saber quién somos y de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo es el camino de la elección de estos temas? ¿En qué consiste? La elección de los temas siempre me gusta trabajar conceptualmente, o sea que todas las canciones sean parte de un todo, pero que al mismo tiempo cada canción tenga su propio universo. Recuerdo una entrevista muy linda de Atahualpa Yupanqui con León, que León le preguntó cómo hacía para tocar así el maestro, ¿no? Y Atahualpa le dijo, se toca con la vida. Y yo creo que de algún modo los cantores cantamos con la vida, ¿no? Cantamos nuestros dolores, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras pérdidas, claro, también. Tiene que haber una identificación ahí. Nombrabas a Gustavo Santaolalla, que es el productor. Tenemos parte de una nota de algo que Gustavo dice sobre este disco y sobre vos. Lo vemos y seguimos charlando. Dale. Como el calor de las uvas sobre tu boca. La experiencia de grabar el disco de Cristóbal en Maipú fue maravillosa, porque Maipú es el lugar de origen, es el lugar donde viene Cristóbal, en la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad o pequeño un pueblo. Creo que Cristóbal es un intérprete y un artista que puede abordar cualquier género. Creo que en parte de su genética igual hay algo que está muy relacionado con ese lugar del mundo. Encontré una honda inspiración en un trabajo que produjo Gustavo junto con León, que se llamó Ushuaia La Quiaca, que es al día de hoy uno de mis discos más queridos. Porque a partir de ese disco, cuando era chico, lo descubrí y bueno, me pareció maravilloso que las generaciones se encontraran más allá de lo musical. Me tocó muy personalmente el hecho de que para Cristóbal, de Ushuaia La Quiaca, el proyecto, los discos, todo eso han sido algo que lo haya marcado tan profundamente. En de Ushuaia La Quiaca, de alguna manera, también buscábamos, creo, parte de lo que busca él, que es encontrar las raíces un poco de dónde viene nuestra música. Creo que él ya la busca en las raíces de dónde viene la música, el canto en general, pero hay esa especie de búsqueda amateur antropológica de saber un poco la historia de las cosas, de dónde vienen. Ahí viene la unión, ¿no? De Ushuaia La Quiaca, esa gran obra, tal vez uno de los trabajos cumbre de la música argentina. Sí, claro. Esa gran obra que hicieron Gustavo Santaolalla y León, recorriendo todo el país de norte a sur. Es impresionante y es lo que te ató, digamos, esa búsqueda, buscar en los sonidos folclóricos, el trabajo que ellos hicieron, que además hicieron una película, ¿no? Road Movie, pues también tenés varias horas de filmación ahí en el campo, ¿no? No, y fue increíble porque tomamos no solamente esa herencia folclórica de Ushuaia La Quiaca, sino la idea de grabar en tiempo real en escenarios naturales. Claro. O sea, estar grabando con un estudio móvil. Claro, León grababa de repente bajo un árbol. Claro. Sí. Con todos los sonidos. Vos hiciste lo Nosotros mismo. Pisando la pampa húmeda grabamos, ¿no? Está buenísimo. Y ahí se escuchan pajaritos, muy, lo que pasa. Claro, muy mágico porque pasaban los caballos, las vacas, toda la naturaleza. Claro, natural. Claro, siendo parte de la grabación. Fue realmente muy, muy emocionante. Y bueno, siempre cada reencuentro con Gustavo para mí es revivir lo que significa cumplir un sueño, grabar al lado de él, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de Gustavo Santaolalla, una figura internacional, ganador de Grammy, un tipo reconocido en todo el mundo, en la industria discográfica de Estados Unidos, bueno, en América, ni hablar. ¿Cómo es el encuentro con él, digamos? Este es una personalidad tremenda, pero con una simpleza increíble también. Sí, bueno, yo siempre digo que lo conocí a Gustavo antes de ganarse los dos premios Oscar y sigue siendo la misma persona. Claro, habla de sencilla, humildad. Que conocí. Sí,
acercándose a nuevas generaciones, de algún modo cumpliéndonos los sueños de cantores a nosotros. Y bueno, es una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, ¿no? Estar al lado de una persona con tanta experiencia, se aprende, uno cultiva su propio ser, y bueno, va desarrollando un camino que indudablemente se transforma en un padrino para todos nosotros. Cada vez que nos reencontramos es algo realmente muy totalmente muy y aparte la confirmación de saber que algo tenés, porque no es un tipo que, digamos, está con cualquiera, ni va por un dinero, ni nada por el estilo. Bueno, con Gustavo trabajamos juntos desde el año 2002, ya hace más de 10 años, claro, mucho tiempo. Que me convocó para Bajo Fondo Tango Club, así que viajamos mucho y tocamos mucho, de algún modo era una experiencia insólita en ese momento, mezclar el tango con la música electrónica. Claro, ¿no? Hablas de tango, yo estaba leyendo en tu discografía, también con música campesina, ¿no? Sí. El tango con la función de música. ¿Cómo llega a esa fusión? ¿Cómo llega la idea de esa fusión? Bueno, de algún modo es recuperar la síntesis de los primeros cantores de tango, donde estaba presente lo rural y la ciudad. Y cuando llegué a Buenos Aires realmente sufrí un grado de alucinación buena con el tango, y de algún modo logré una síntesis entre la música ciudadana y la música campesina, ¿no? Bueno, hiciste mucho ligado al tango, ¿no? Con un tono bien arrabalero, sí. Después se tradujo en esta participación tuya en Bajo Fondo. Claro. Ahí estamos viendo algo en vivo. Sí, este tema se llama... Es un tema de Daniel Melingo, dedicado a Edmundo Rivero, que se llama Leonel el Feo. Leonel el Feo. Simpático. Para los amantes del tango, como es mi caso, que me gusta mucho, y la fusión que hiciste acá me encantó. Ay, qué bueno. Muy bueno. Para mí era una sorpresa, porque yo vengo de la herencia de cantor criollo con guitarras, ¿no? Claro, un desafío. Y era un desafío, totalmente. Sí, claro que sí. Bueno, creo que salimos airosos. Bueno, lo decías vos recién, pero esa unión, digamos, el tipo de campo que iba a Buenos Aires, tenía el suyo, ¿no? Los guitarristas. Bueno. Se mezcló mucho el folclore. Sí, ¿verdad? Sí. En los estilos, el mismo Gardel. Sí, claro, sí. Al principio, digamos, el repertorio incluso era compartido. Sí, incluso me gustó a mí recuperar el repertorio de las cancionistas también. Claro. De las mujeres que recuperaron un repertorio que después se fue perdiendo, ¿no? Sí. Como Mercedes Simone, Susana Maizani, Ada grande. Falcón. ¿Cómo ves hoy en día este tipo de música en la gente, en la juventud? El tango creciendo día a día, con una tremenda responsabilidad que tenemos de ser de algún modo la herencia de los viejos maestros, ¿no? Pero bueno, hay un crecimiento sobre todo de las orquestas de tango, con lo que significa hoy económicamente sostener una orquesta. Hay grandes bandoneonistas, grandes guitarristas, geniales arregladores que han estudiado con Emilio Balcarce, con los grandes maestros. Y en el folclore, las peñas y los festivales siguen siendo un semillero importantísimo para el surgimiento de nuevos cantantes. Totalmente, el folclore siempre estuvo con la juventud. En el interior, muy presente. ¿No? Por el momento parece que en Buenos Aires, como no está en Buenos Aires, no pasa nada, pero los festivales siguen a pleno, aparecen grupos todo el tiempo, diferentes estilos. Sí, muchísima gente acompaña, Y muy buenos valores. Sí, totalmente. Muchísimo. Bueno, será el sábado a las 9 de la noche en el auditorium con orquesta completa. Sí, ahí vamos a estar con dos de los músicos que participaron en el disco, porque son un montón, casi 10 artistas que participan. Carlos Martínez en guitarra y Diego Rolón en guitarra de 7 cuerdas. Bueno, ¿te vas a quedar a hacer otro tema? ¿Le damos el no regalo ahora? Queremos voy a aprovechar para darte un regalo. Muchas gracias. De Balcarce.